Insistieron en su preparación y estamos muy contentos con lo que ha logrado hasta ahora. Yo el combate es muy difícil, muy fácil para ganar esa medalla de oro. Recuerden que en los deportes de combate no hay oponente fácil, nunca. Y todo el que entra al ring es con riesgo, pero se utilizó una estrategia en el área de calentamiento, que se viene trabajando con ella y dio los frutos. Primera vez que la madre es co-manager de su hija. Sí, en competencia internacional, sí, primera vez que estoy con ella y la cual estoy muy orgulloso de ella, porque sí lo ha hecho, me ha sorprendido, de verdad, sé su capacidad, pero dio más de lo que se esperaba, de verdad que sí. Futuro, ella trazará su futuro, ella quiere taekwondo, esto ha sido un escalón que ella ha sobrepasado, esperamos que con Dios por delante ella siga en nuestro deporte que es el taekwondo. Andrea Payán. Andrea. Medalla de plata, menos 59 kilogramos. Menos 59, sí. Bueno. Es un honor haber representado mi país y más aquí y ganar esa medalla. Y nada, se siente muy bien, la verdad. ¿A quién le dedicas el título de esta medalla? Primeramente a Dios, luego a mi madre y mis maestros que me han dado apoyo en esta carrera. ¿Qué te motivó a practicar esta cuestión? Mi hermana, en realidad. Ella practicaba, luego entramos y al fin y al cabo terminé siendo yo. Liceo San Juan.